Es un lujo que nos damos en esta mañana de Banda 3.0, porque sí, le damos la bienvenida a la Argentina al señor Marcos Yunas. Bienvenido, ¿Todo bien? Gracias. Bueno, no, durmió muy poco, La verdad que hablamos recién fuera de cámara, durmió muy poco. Llegó anoche recién acá a la Argentina en una gira por toda Latinoamérica. Sí. Y nada, vengo sin dormir, pero aquí estoy. No, vengo, se te ve bien, se te ve fachero, ¿no? Se te ve bien. Es el maquillaje. Es el maquillaje, el maquillaje. A ver, contanos un poquito, Marcos, en un ratito vamos a estar hablando bien en el living con Nuria y Tato, pero contanos, a ver, ¿cómo te recibió la Argentina? Mira, la verdad que me sorprende mucho saber que la gente... De tanto tiempo que hace que no vengo, porque hace como, no sé, 15 años. 15 años, bastante. He venido muy poco a Argentina comparado con otros países de Latinoamérica, pero que la gente hoy está ahí, sí. Y la gente se acuerda, me escribe, me dice, qué bien que vuelves, qué bien que te venimos a ver. Estamos preparando incluso un concierto aquí en Buenos Aires. Claro, sí, se viene también el concierto, el show que vas a estar dando. Hay que decir que Marcos es el hijo de Diango, nada más y nada menos. Estamos haciendo un homenaje ahí. Acá está, es un homenaje. Hoy vamos a escuchar uno de los temas también que le dedicás a tu padre. Pero bueno, se viene el show, se viene el disco también, el décimo más o menos, decías. Ni vos tenés la cuenta. Creo que es que el décimo, ¿no? Sacó tantos el muchacho, usted entiéndalo, señora. Sacó tantos el muchacho que ni sabe cuál es, pero bueno. Creo que es el décimo ya. El décimo. Y sigue después la gira por Latinoamérica, ¿verdad? Y seguimos. Venimos de México, estuvimos el jueves, estábamos en México. El viernes y sábado estuvimos en Lima. Ah, tremendo. Y ayer, bueno, ayer, no, desde ayer estábamos en Santiago. Bueno, a full. Y así estamos. Bueno, y ahora estamos en Buenos Aires. En Buenos Aires y acá en Banda 3.0, obviamente. Nos vamos a ir a la pausa con un tema, ¿te parece? Me parece una de las canciones que hemos hecho. Dedicado a tu padre, ¿verdad? Exactamente. Dedicado a tu padre. A ver si lo conoces. Y en un ratito volvemos y toda la entrevista exclusiva con Marcos. De quererme mucho más. Ámame bajo el sol y por la sombra, son tus besos que me nombran así. Llámame otra vez, tus palabras valen más, me acaricias siempre como si nada. Oh, acaríciame. Te quiero. Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor prefieras, con todo nuestro amor a los dos. Cuando quieras, donde quieras, tú sabes que yo te tú. ¿Dónde estás? Paso, veo que regresas y me atacas y me besas así. Bésame otra vez. Tus palabras valen más, me acaricias siempre como si nada. Y acaríciame. Sabes cómo te quiero. Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor prefieras, con todo nuestro amor los dos. Cuando quieras, donde quieras, tú sabes que aquí te invitamos a hacerte amigo. Mira, acá está el disco de Marcos Yunas, Marcos que recién
nos cantaba. Marcos, que está en la Argentina, español. ¿El ves número cuál? ¿Qué cuál en la Argentina? ¿Qué número de vez? No sé. ¿No la llevas contada? No. Pero hace mucho que no venía, hace 15 mucho años que no venía, más o menos. Vine el año pasado, fue, mi padre estaba en el Gran Rex y sí, fui un segundito, canté, fue maravilloso ver cómo la gente lo quiere, porque siempre él nos contaba, ¿no? Que en Argentina lo quieren tanto, y tuve la oportunidad de venir, verlo, ver cómo la gente lloraba, sí, porque ya no lo verían más en claro, vivo. Claro. Entonces tuve la suerte de poder estar ahí, cantar una canción o dos, que bueno, era lo mío, era lo de menos, lo sí, importante poder haber visto. Y vinimos todos los hermanos, vinimos a verlo. Ah, o sea, fue todos, algo increíble, somos cuatro hermanos. ¿Y cantan ellos cuando... también o no? Jordi también canta, el pequeño. Ajá. Y los otros dos no tienen nada que ver, bueno, uno es técnico sonido y otro es sí, el chef. Sí. Y vinimos todos a verlo, cómo se despedía Argentina. Y de ahí ningún otro país. Un poco hacerle esa especie de homenaje. Y de ahí se me ocurrió hacer ese homenaje, sí, porque he visto cuánto lo quieren por todas partes, porque este disco no solo lo sacó Argentina, ya lo he sacado en México, lo estoy sacando ahora. Y tengo la suerte de contar con grandes amigos que cantan conmigo, ajá, de diferentes países, por ejemplo, Ana Bárbara y Original Banda Limón y David Cavazos son grandes artistas mexicanos, que ustedes igual no los conocen. Sí. Canto con Tamara, que es de España. Uh-huh. Canto con Django, por supuesto, una canción. Canto con Luis Enrique, que es el rey de la salsa. Ajá. Tengo como diferentes y luego algunas que las hago solo, ¿no? Ajá. Cuando Olvídala es el tema que canto. Esa es una canción que... Con Django. Que es la única que no era una canción famosa, sino se me ocurrió componer una canción nueva. Y es un poco, por decirlo de manera pimpinela, claro, porque nos peleamos él y yo por una mujer. Claro. Quería hacer algo así como más divertido, la vida, ¿no? ¿La vida del cantante te gusta? Porque evidentemente sí. Y bueno, o no, porque después de 22 años sido... ya no tengo mucha elección, ¿no? Pero vos la viviste con tu viejo. Sí, yo la viví con mi viejo. Como chico. Yo sufría muchísimo. Y gran parte, mucho, debe ser bastante bravo. Gran parte la tienen la culpa ustedes. ¿Por qué? Y bueno, uno más. Porque se quedaba aquí, se quedaba, y yo estaba en Barcelona esperando a mi papá. Acá le echamos la culpa de todo, sino que se llama Jaime Estuzo igual. Y a mí me pasa un poquito igual. Tengo dos hijos preciosos, uno de 10 años, otro de 6. ¿Viven en Barcelona ellos? Y viven en Barcelona. No, en Ibiza, perdón. Ajá. Ellos están en Ibiza. Qué feo. En esta ocasión, por ejemplo, en verano los traje a Chile, a Santiago, que tenía una gira importante y yo no podía ir, y los traje con su mamá, ¿no? Pero sí que intento, visto lo que yo viví, no pasar dedicarte nunca más de un mes fuera, aunque sea hoy voy 10 días o lo que sea, pero que me vean. Y con el tema de las fanáticas, ¿no? Para mí me preocupa mucho el tema de las fanáticas. Obviamente acá en la Argentina y en toda Latinoamérica, Django es como un ídolo. Sí. ¿Cómo es esto de lidiar entre las fanáticas de tu padre y las tuyas también, no? O sea... Bueno, las fanáticas, que aquí se llaman las diangueras, uh-huh. digamos que sería el país como más fuerte. Mírate, a todo, perdón, esto. Que no quiero que me pasen las imágenes. Sin... ¿Cuántos años, eh? Qué bárbaro. ¿Cuánto pelo había ahí? Perdón, perdón, con el disco también homenaje y todo, digamos las diangueras, que son las fanáticas de Django, en el caso de Argentina sí siento que sí, me siguen y están en el Facebook y hoy tendremos a ver, porque estamos el 10 de junio en el Teatro Astros. Uh-huh. Y que para mí va a ser maravilloso poder cantar en Corrientes, para mí es algo increíble, ¿no? Después de tanto tiempo, ¿no? Uh-huh. ¿Y tu viejo qué te decía? ¿De qué? ¿Cuando arrancaste a dedicarte a la música? Uy, hacía tanto tiempo que ya ni me acuerdo, pero algo así como... ¿Pero enseguida te acompañó? Dijo, dale... No, él fue muy duro. Espabilate, si querés cantar, adelante. En algún momento, como en esa ocasión, sí, canté con él y me dio una mano, pero no fue ahí de la manito, ¿no? O sea, uh-huh. Y creo que eso solo, claro. Claro, y creo que eso fue una buena decisión en sí, en general, ¿no? Quiero decir que en lo que quieras hacer en la vida tenés que espabilarte tú, ¿no? Claro. La gente nunca va a venir a verme porque sea hijo de nadie, sino porque realmente le pueda gustar que canto y lo que canto, ¿no? ¿Y qué te gusta cantar? ¿Qué cosas son las que más te gustan cantar? Yo he hecho de todo, pero básicamente pues más romántico, más balada. Eso sería el donde la gente más me conoce. En España también me conocen porque hacen más movidas, pero básicamente no sería... Porque sos de otra generación, por ahí, incursionaste en otros géneros también, ¿no? Exacto. ¿Hiciste ópera? Hasta ópera, sí, me gusta. Lo hice como hobby, ¿eh? No para dedicarme, me gusta mucho la voz. Ajá. Me gusta mucho conocer todos los secretos de la voz. Entrenás, sos una persona que te dedicas. Sí, mucho. Y hubo un tiempo que hice hasta algunas cosas en teatro de ópera, pero... Como hobby, ya te repito, claro. Lo mío ha sido pues este tipo de música más pop, ¿no? Ajá. Y una onda, en la imagen que sigo mirando así tuya, vos no creo que lo conozcas, pero Matías Salé, ¿viste? Con
versus. Un mediático. Esperemos que sea esperemos una buena comparación. Sí, con muchas mujeres. Eso está bueno. ¿Dónde te estás presentando ahora? ¿Dónde estás? Ahora vine y llegué ayer. Como te decía antes, venimos de muchos lugares casi sin dormir. ¿El Astros? El Astros va a ser el 10 de junio. Es un teatro divino. Un teatro maravilloso, una capacidad que. Y me sorprende porque. Sin ser nadie conocido acá en Argentina, oye, se están vendiendo las entradas, claro. Es una maravilla. Bueno, hoy vas que ojalá vender, que sea hoy esto... vas a vender un montón. Ojalá que sea el inicio, ¿no? De una relación bonita con Argentina, porque yo te digo, llevo 22 años yo de trabajo. Yo te doy dos o tres tics. Tenés que decir que las argentinas son las chicas más lindas del mundo. Sí, bueno, eso lo digo en cada país que voy, ¿eh? Claro. Eso vende. Que son las argentinas. El país de las chicas más lindas. Y que Messi, por supuesto, aprendió a jugar al fútbol acá. Y que era mejor que Messi, Maradona son mejores que Pelé. Dos o tres de esas y te va a ir bien. Bueno, yo soy del Barça, así que no hay problema. Claro. Lo llevamos todo bien. Bueno, te despedimos agradeciéndote que hayas venido. Te deseamos mucha suerte allí en el Astros. Y volvemos a mostrar tu disco, el disco homenaje a Diango de Marcos Yunas. ¿Nos cantás un pedacito si quieren? Sí. Corazón mágico, ¿no? Sería como... Dale, dale, sí, claro. Corazón mágico. Gracias. Nosotros nos despedimos, hasta mañana, miércoles. No, yo me quedo acá escuchando. No, bueno, saludamos a la gente, nos quedamos acá escuchando a Mar. He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento. Pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú. El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sur. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Es tan distante como tú.